Bienvenidos al Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, donde se celebra este mes la última exposición de la pintura de Francisca Blázquez, creadora del dimensionalismo. La exposición cuenta con más de 100 cuadros del artista, cuyo tema principal se basa en la creación de una nueva pintura energética capaz de influir positivamente en la vida de las personas. Pasen y compruébenlo. Francisca Blázquez es una artista multidisciplinar nacida en Madrid en 1966. En la actualidad ha realizado más de 400 exposiciones en 17 países de 3 continentes distintos. Su obra en sus inicios puede definirse como académica. Posteriormente se interesa por la figura, por el realismo. De ahí pasa al impresionismo y del impresionismo al expresionismo. Después investiga el arte conceptual y más tarde da el salto a la geometría. En la geometría, que es el estudio de la forma y la descomposición de la misma, avanza hacia el dimensionalismo. Ya no es la forma externa, sino el discurso de las diferentes dimensiones lo que le preocupa verdaderamente al artista. Francisca, para mí, es una persona que capta las dimensiones superiores del ser, que capta unos matices que nosotros como seres humanos tenemos, pero que no concebimos y no llegamos a ellos. En cada exposición podemos ver distintos cuadros que en sí mismo nos llaman. Los cuadros son los que realmente nos eligen más que nosotros a ellos. Nos aportan muchísima tranquilidad, paz, salud. Todo lo que realmente necesita uno le puede aportar cada uno de los cuadros. Hola, Joan. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué es lo que podemos encontrar en esta última exposición de Francisca que no hayamos visto con anterioridad en las otras? Pues realmente un cambio de color, es más expresiva, y esta intensidad vibracional del color lo que hace es que eleva la vibración mucho más que en las anteriores exposiciones y obras. Existen diversas dimensiones, tales como la etérica, la astral, la búdica o la átmica, que son las que realmente se plasman en el discurso pictórico del artista. Francisca es una pintora que interactúa con diferentes disciplinas, porque lo que hace es utilizar el vídeo, la animación digital, la fotografía, la pintura, el dibujo grabado, incluso instalaciones o performance y otras técnicas mixtas para expresar la energía, que es lo que más le preocupa en la actualidad. Y por lo que tengo entendido, Francisca también realiza encargos a empresas. Pero ¿de qué manera influye la pintura de Francisca en la prosperidad y en la dicha de la empresa? Pues influye mucho en este caso, porque al ser cuadros, obra pictórica canalizada, a través de la meditación lo que hace es extrapolar la vibración elevada que viene del cosmos a la tela. La tela lo irradia en el espacio donde se ubica la obra y este se transmuta. Desde que he comprado los cuadros de Francisca, mi vida se ha cambiado a mejor. Me he tomado conciencia de muchas cosas que antes no podía ver. También me han salido cosas muy buenas en mi negocio, en mi trabajo. Entonces es cuando sucede que llegas a una exposición de Francisca, ves un cuadro y el corazón te palpita aceleradamente y sientes que te está queriendo decir algo, que te transmite un mensaje trascendental y trascendente para ti. Paquita, a través de la meditación, transita por dimensiones, por la cuarta y la quinta dimensión, que son mundos del espíritu, mundos del amor, de plenitud, de sanación. Francisca no se basa en la forma geométrica, sino que va más allá, introduciéndose en otro mundo y mostrándonos lo que hay dentro de él, que son esas sutiles energías que plasma en su obra. La artista ha realizado una evolución muy grande, no solo a nivel conceptual, sino también a nivel plástico, ya que este tipo de formas no son muy habituales. El cuadro que he escogido es el cuadro de Los Dones del Paraíso. Es un cuadro muy bonito donde te indica lo que se va a poder alcanzar como seres humanos algún día, incluso en esta tierra. Entonces es un cuadro que enaltece el espíritu, que lo sube de nivel, de vibración, y por eso me gusta mucho y tiene un... Pero hay que entenderlo. Francisca es una persona que pinta
otros mundos que no son este mundo físico. Entonces hay que entrar en su nivel de funcionamiento y en su nivel de lo que quiere decir. Me encanta que un artista se concentre en la puerta de Jerusalén, la paz, y que todos en el mundo podamos buscar ese respeto de religiones. Me parece increíble que he vivido en París, Nueva York y Londres, y en Madrid he conseguido a una española que ha tenido el valor de irse tan lejos, siendo de un país católico y siendo una chica verdaderamente fenomenal. Yo creo que realmente los cuadros de Francisca, que para mí emiten luz, es una luz maravillosa que nos llega y nos informa de otras posibilidades, nos ayuda, cuando lo tenemos cerca mucho tiempo, a sentirnos mejor con nosotros mismos. Esto es una belleza indescriptible. Cuando tú y muchos de las personas que compran un cuadro de Francisca ven esas imágenes en sus meditaciones. ¿Por qué? Porque son fórmulas universales. Yo me siento muy afortunada de haberla conocido y de haber conocido su obra, la que tenéis detrás, una muestra. Hola, Francisca. Hola, ¿qué tal? A ver, cuéntanos. Dimensionalismo, nueva luz, energía y esencia, podrían ser esos los temas que definen un poquito tu obra. Pero a mí me gustaría que me contases en qué se basan prácticamente todos estos términos. Pues dimensionalismo es un viaje a través de las dimensiones desconocidas, la de física cuántica, el cosmos, las dimensiones que están pero que no se ven, la angélica, la átmica, la búdica, y es un viaje a través de la energía. La energía viene en el cosmos, nosotros la podemos recibir a través de la glándula pineal y expandirla a través de las manos en el cuadro. Entonces los cuadros irradian una luz que, aunque esté la luz apagada, sigue irradiando y ayuda a la persona y mejora el medio, mejora la empresa, mejora... Y cuéntanos, Francisca, ¿cuál es tu fuente de inspiración para crear todo este tipo de cuadros y transformar esta energía en algo positivo? ¿Y de qué forma afecta a las personas y al medio? Pues la forma es a través de la meditación. Es canalizar toda la luz por el chakra corona a la glándula pineal, que está al punto medio, un centímetro por delante, y entonces a partir de ahí llega toda la nueva información, porque la nueva luz está cambiando constantemente, y es nueva información que es como una vibración en ondas que llega, que se expande como un sol dentro de ti. Cuando está el sol radiando dentro de ti, pues ese sol te invade y entonces radias luz y radias energía positiva de paz, de amor, de felicidad, lo que necesita el mundo para dar un buen cambio. Eso es lo que todos necesitamos, creo yo. Su obra está expuesta por países de todo el mundo, desde la Fundación Newman de Chicago hasta la Fundación del Banco Suizo, pasando por el BBVA de Madrid, así como por el Museo Marugame Hirai de Japón, entre otros. Trataremos de seguirle la pista a esta fascinante artista, que no ha dejado de reinventarse a sí misma y de sorprendernos con sus obras a lo largo de todos estos años.